Hola, buenas. Soy Luis Nogueira Serrano, Sacho, presidente de la European Mobile Society, y hoy vamos a hablar de algunos de los estudios que nos permiten adentrarnos con un nivel de profundidad dentro de lo que serían los estudios básicos de IQ-Jitsu, porque hoy lo que veremos aquí es un primer nivel, un primer conocimiento sobre lo que van a ser las estructuras de trabajo, en lo que va a ser la anatomía corporal que se trabaja dentro del IQ-Jitsu. Estos estudios fueron desarrollados en su tiempo por maestros de la escuela Kaseno Ryu, por nuestra escuela, y que han llegado hasta nosotros y que hoy damos continuidad con estudios básicos como el que hoy vamos a seguir en este vídeo y algunos más avanzados que los reciben tanto representantes como los alumnos que asisten a nuestros seminarios, a nuestros cursos. Por ello, hoy vamos a tratar de lo que van a ser las estructuras corporales y lo que van a ser los planos de trabajo. El primero de ellos, lo que tenemos que hacernos, vamos a ver que vamos a tener líneas que van a ser de carácter horizontal o planos horizontales y planos verticales, que ahora después nos servirán para identificar las topografías de trabajo dentro del IQ-Jitsu para proceder a la realización de las técnicas. Veremos que el estudio se sumerge cada vez más en una aplicación, sobre todo de carácter práctico, para poder entender y tener la experiencia suficiente de desarrollo para que esto tenga un sentido, tenga un fin. No podemos alejar lo que van a ser las partes de desarrollo teórico de las que tienen que ser las de carácter práctico. Es decir, la teoría o los conocimientos tienen que tener una aplicación de experimentación, de práctica, para que esto tenga sentido. Es ahí en la cual la asistencia, la permanencia, la convivencia con el maestro, la previvencia, como digo, en lo que es un dojo tradicional, de por ejemplo, nuestra escuela, permite y aporta la capacidad de distinguir lo que sería un trabajo superficial a un trabajo en el cual tenemos el grado de conocimiento y profundidad que es el que tenían los viejos maestros, los antiguos maestros. Por tanto, tenemos aquí dibujado un cuerpo humano en el cual vamos a ver diferentes estructuras, diferentes planos que nos van a regir. Vamos a comenzar analizando los horizontales. Dentro de la perspectiva de los viejos maestros, tenían los siguientes planos horizontales. El primero de ellos, tenemos el plano superior, el plano coronario, que tenemos encima de la cabeza. El segundo de ellos sería el plano de la cintura escapular, aunque también alcanzaría lo que sería la articulación del cuello. El cuello y cintura escapular nos permiten lo que es el manejo de hombros y del tren superior con respecto al resto de los planos. Es decir, mientras nuestra cabeza puede permanecerse mirando en un punto, nuestras caderas y nuestros pies miran hacia ese mismo punto, lo que es la cintura escapular puede rotar manteniendo cintura pélvica, pies y cabeza hacia el mismo punto, en un sentido y en otro. El segundo de ellos, de los ejes horizontales, de los planos horizontales, tenemos lo que va a ser la cintura pélvica, las caderas. Las caderas son las que nos permiten girar a un lado, girar al otro. Y como vemos, no tienen por qué girar al unísono, aunque cuando apliquemos y realicemos los estudios de trabajo con respecto a Tobi, tienen que tener un funcionamiento en comunión. Finalmente tenemos la estructura de los pies, la estructura de los talones, que nos permiten el giro de los talones y que no tienen que ir necesariamente en comunión con las que tienen las caderas. Por tanto, cabeza, cintura escapular, cintura pélvica y pies nos generan el eje horizontal, los ejes horizontales. Finalmente, vamos a pasar a lo que serían las estructuras verticales. El primero de ellos, que es principal, serían la línea del eje central. El eje central es la que nos permite nuestras inclinaciones, tanto para adelante como para atrás. De esta forma generamos energías en diferentes puntos, generando estancamientos, generando tensiones, generando bloqueos en diferentes puntos del cuerpo y por tanto nos permiten desarrollar los estudios bajo la máxima de que IQ-Jitsu se basa principalmente en dónde colocar la energía, dónde colocar la fuerza. Por tanto, estos análisis son fundamentales. Por otra parte, lo que serían los planos verticales correspondientes a los laterales, los que nos permiten analizar en comunión cómo gira nuestro cuerpo y va generando las colocaciones de las fuerzas en diferentes situaciones. Muy bien, seguramente ahora diremos, todo esto es muy interesante, pero ¿esto cómo se aplica? ¿A dónde se llega con todo ello? Muy bien, vamos a analizar estos conceptos solo, aunque se aplican a todo el cuerpo y en todas las técnicas de IQ-Jitsu. Vamos a aplicar las técnicas básicas donde nos vamos a encontrar con el brazo en horizontal y con el brazo en vertical. Sobre estos ejes nos vamos a encontrar que podemos hacer estructuras de circulación en horizontal, luego en perspectiva, con permiso, tanto para un lado como para otro, y lo que van a ser las estructuras de trabajo vertical, tanto para un lado
como para el otro. Sobre eso trabajaremos en todos los planos. Haciendo la combinación de todo ello, analizándolo en los diferentes puntos de encuadramiento, que ahora luego analizaremos sobre los brazos, tendremos lo que serán los movimientos y las estructuraciones. Tenemos que recordar que el Aikijutsu se basa principalmente en torsiones. Mucha gente piensa que se basa en palancas. Las palancas vienen del Jujutsu y el Aikijutsu, no como evolución, pero sí como fundamento del Aikijutsu, o entendiendo el Aikijutsu como una subespecialización del Jujutsu, también posee las palancas, pero no como fin, y sí en las torsiones es donde está el concepto. Por tanto, podemos estar dentro de lo que sería estética y formalmente pareciendo a realizar un Aikijutsu, pero no es tan sencillo. La práctica del Aikijutsu necesita el estudio para comprender las diferenciaciones. Por tanto, sería bastante sencillo, y permítanme la licencia de decir, jujutsizar el Aikijutsu. Por tanto, sería incorrecto. En ese sentido, si tenemos un brazo en horizontal, tendremos un eje, que será el eje axial, que nos permite el brazo en horizontal. Tendiendo desde el extremo, tendremos este brazo en horizontal. Por tanto, podríamos tener las estructuras en tres puntos: muñeca, codo y hombro. En esos tres puntos vamos a poder realizar los movimientos que estamos haciendo, tanto de trabajo sobre el eje horizontal, un lado y el otro, pudiendo encontrarnos con movimientos como el Kotema Oase, en el caso que después trabajáramos en un eje vertical en la mano cuando lo tuviéramos aquí, pero sobre todo la función del eje horizontal que nos permite rotar. Por favor, con un compañero, una vez más, analicemos este posicionamiento. No nos vamos a centrar en ninguna técnica en especial, y sí en el concepto que nos permitirá desarrollar después las técnicas en ese sentido. Por tanto, teniendo la muñeca aquí, semejante al diagrama que hemos realizado, realizando la torsión sobre el eje y lo que sería un movimiento vertical, nos permite realizar lo que sería el movimiento de Kotema Oase. Por tanto, tendríamos una estructura fundamental de lo que sería un eje en horizontal. Su brazo, dentro de esa perspectiva, permanece en horizontal. Entonces, desde la perspectiva Uke, tenemos, por tanto, eje horizontal y circulación perpendicular, en el plano perpendicular a ese eje. Si nos centráramos como referencia a la muñeca, tenemos su muñeca y la torsión que vamos a generar en este plano a través de su flexión, en este movimiento, pero que esto genera una estructura anatómica que le permite realizar, en esta situación, lo que va a ser el concepto del Kotema Oase. Muy bien. Sin embargo, la clave va a estar en, si queremos hacer horizontal el eje, o lo queremos verticalizar. Si quisiéramos verticalizarlo, en lugar de tener este eje, pasaríamos a la verticalización del eje a través de lo que sería el Koto Hineri. Por tanto, teníamos la verticalización y el plano horizontal de giro. Por tanto, podríamos tener Koto Hineri. A través de una técnica de corte, podríamos variar lo que sería el eje vertical del cuerpo. A través de este giro, tendremos el control y podremos trabajar en situaciones diversas, bajando para tener el control y poder organizar las estructuras de funcionamiento que tiene. Es con esto que los estudios no pueden reducirse a la superficialidad, y tendríamos que adentrarnos mucho analizando técnica por técnica las motivaciones que generan, para definir completamente cómo se realizan todas las técnicas y ver desde esta perspectiva, que es solo una de las muchas, cómo se realizan las técnicas. Por tanto, animo a todos a que se desarrollen, a que aprendan, a que estudien de forma real, de forma seria. Muchas gracias.